buenos días, mis niños. Bueno, estamos otro día más de trabajo. Recuerden que estamos pues ya casi terminando nuestros libros, nuestros temas, y pues estamos tratando de hacerlo de la mejor manera posible. Estamos a un brinquito de terminar y pues hay que darle ese extra que nos falta. El día de hoy vamos a hablar acerca de la clase de formación cívica y ética. El tema es ¿cuál es el gobierno de todos y para todos? La clase pasada hablábamos acerca de la democracia y lo que trae consigo esto. Sí, el día de hoy vamos a hablar lo que es el gobierno de todos y para todos, lo que es un gobierno democrático. Dice que a lo largo de la historia las sociedades han organizado su forma de gobierno de distintas maneras. Han existido monarquías, oligarquías, dictaduras y democracias. En los gobiernos democráticos, que son los que nosotros estamos actualmente, son los que en los que el ciudadano tiene derecho a votar, son los que tienen el derecho de elegir a sus representantes y que nuestra opinión es tomada en cuenta y sobre todo respetada. ¿Sí? Estos representantes, los cuales nosotros nos llevamos a la tarea de decidirlos, tienen la función, más que nada, de regir, pues, con democracia, regir propios, regir con la autoridad, regir como se debe de realizar, ¿sale? Es muy importante que nosotros sepamos, ¿verdad?, que lo tenemos que considerar, o que más que nada esta democracia, que es cuando nosotros tomamos la decisión a nombre de un ciudadano, se le llama democracia directa. ¿Por qué directa? Sí, porque nosotros cada uno tenemos la decisión de poder tomar, ¿no? Tenemos más que la decisión, tenemos la responsabilidad y tenemos el derecho a emitir nuestra manera de pensar. ¿Saben? Cuando son las votaciones para el presidente, gobernador, diputado, que son puestos muy importantes, lo hacemos mediante el voto secreto. Pero la democracia directa es aquella cuando nosotros realizamos en el salón, que decimos, a ver, ¿quién quiere el pastel de chocolate? Y levantan su mano. El hecho de que tú estés levantando tu mano directamente y que la persona esté viendo cuál es tu decisión, eso se le llama democracia directa. Y realmente el hecho de la democracia la hemos venido manejando de tiempo atrás, y hemos tratado de que nuestra opinión se haga respetar y sobre todo se tome en cuenta, porque recordemos, aunque al final del día se toma en consideración lo que diga la mayoría, nosotros es muy importante que tomemos nuestra decisión y que hagamos saber nuestro punto de opinión, porque al final de cuentas, aunque la decisión es unánime por mayoría, ¿sí?, siempre va en busca de cubrir nuestra necesidad, que es muy importante. ¿Sale? Bueno, en base a esto vamos a realizar las actividades. Tenemos un inicio. Vamos a ocupar la guía de temas para pensar y convivir en la página 286 y 187. Inicio, dice, en 2006 varios astrónomos votaron porque Plutón cambiara su denominación a planeta enano, cuerpo pequeño similar al de una luna, pero que se mueve en una órbita alrededor del Sol en la que también se mueven objetos más pequeños. La mayoría eligió esta opción y desde entonces Plutón ya no es considerado un planeta. La idea de votar para decidir sobre un asunto no es nueva, pero ha evolucionado a lo largo de la historia. Aquí nos viene marcando un ejemplo de lo que fue la votación, la democracia. Creo que a lo largo de su vida hemos participado en una votación, en una democracia. E incluso nosotros en el salón mismo hacemos votaciones, hacemos democracia. Siempre tratamos de que todos y cada uno de ustedes expongan su punto de vista. Y pues más que nada también nosotros tenemos que acostumbrarnos a que no siempre se van a hacer las cosas como nosotros quisiéramos o como nosotros nos gustaría. ¿Sí? Sin embargo, es tomado en cuenta tu punto y sobre todo se está cubriendo la necesidad que en su momento tú estás abordando. ¿Sale? Tenemos actividad número 1, se lee el texto y responde. Ahí viene un pequeño texto. En base a ese texto van a responder las dos preguntitas siguientes. Dice, ¿en qué se parece la democracia ateniense a la actual y en qué son diferentes? Ahí ese texto les habla un poco acerca de ese tipo de democracia. Hay que leerlo a profundidad para que podamos entenderlo. Ya nos vamos al desarrollo, que es el gobierno democrático. A grandes rasgos nos viene explicando por lo que ya les expliqué ahorita, ¿no? Ya nos viene la actividad número 2. Dice, escribe en los paréntesis la letra correspondiente a cada descripción. Tenemos en la parte de arriba 4 conceptos. Monarquía, democracia, oligarquía y dictadura. Y dirán, maestra, ¿qué es oligarquía? Recordemos que tenemos un vocabulario
y en caso de que no nos hayan presentado una palabra, tenemos que buscar en el diccionario. Ya aprendimos cómo buscar palabras desconocidas en el diccionario. Sí, ahí vienen. Vienen cinco oraciones y dirán, maestra, son cinco y son cuatro conceptos. Posiblemente alguna de las oraciones se tiene que repetir el concepto, ¿sale? No quiere decir que es un concepto por oración. E incluso a lo mejor chance nada más se ocupan tres conceptos de los cuatro. No sé, es una idea. Nada más es para que ustedes especifiquen, o sea, les quede un poquito claro de cómo va a ser la dinámica aquí y no me dejen ningún paréntesis en blanco. Todos los paréntesis tienen que estar llenos. Posiblemente un concepto se va a repetir, o dos, o tres, no sé. Va a depender cómo ustedes analicen las situaciones y le den o le relacionen el concepto que va cada una de ellos. De ahí tenemos, en la siguiente página, tenemos actividad número 3. Dice, escribe el poder ejecutivo, legislativo y judicial encargado en cada oración. Tenemos tres oraciones. ¿Qué tienen que poner? Únicamente ustedes tienen que leer la situación y tienen que poner el poder ejecutivo, legislativo o judicial, dependiendo al que se hace referencia. De ahí nos vamos a la actividad número 4. Dice, lee el texto y responde. Viene un pequeño texto en el cual nosotros tenemos que leerlo también a profundidad para poder contestar las siguientes preguntas. La pregunta es, ¿a qué nivel de gobierno se refiere el texto? ¿Qué acción lleva a cabo? ¿Por qué la efectuó? Todo es en base del texto que viene ahí. De ahí tenemos el cierre. Observa la imagen, escribe el poder que representa y una de sus funciones. Después, ¿cómo se relaciona con sus gobernantes, los ciudadanos que viven en una democracia? Y a lo último dice, escribe en tu cuaderno dos objetivos de la democracia, ¿sí? Tienen que realizarlo, tienen que hacerlo en el cuaderno y tienen que ver cuál es el objetivo, pues, de la democracia. ¿Por qué estamos hablando acerca de la democracia? Porque es importante la democracia. Nosotros a grandes rasgos ya vimos la importancia que ha tenido o que se ha querido venir, que se viniera manejando, pues porque más que nada siempre buscamos que nuestra opinión se escuche, que nuestra opinión se haga valer. Entonces ustedes me van a escribir en su cuaderno, pues esto, ¿no? Recordemos, vamos a anotar, vamos a tomar de nuestra guía de temas para pensar y convivir, la página 186 y 187, vamos a ocupar nuestro cuaderno y vamos a contestar las actividades de la 1 a la 5, ¿sí? De ahí vamos a seguir, esta es la actividad número 2, esta que les voy a decir, vamos a seguir trabajando con esta guía de temas para pensar y convivir en la página 202 y 203. ¿Por qué? Porque también se refiere a democracia. El tema es, ¿la democracia es una forma de vida? ¿Sí? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí o no? Bueno, vamos a dar inicio. Dice, cuando usas el transporte, te formas en la fila para comprar en la cooperativa escolar o colaboras en la limpieza del hogar. Pones en práctica valores y actitudes que favorecen la convivencia, el respeto a los derechos y el bienestar común. Estos valores también hacen posible la democracia. Dice ahí actividad número 1. Escribe una experiencia que refleje cómo vives la democracia. Tú, de ahí, anota los valores involucrados en tu experiencia. Recordemos que cuando nosotros estamos hablando de democracia, se pueden interferir varios valores, a lo mejor solidaridad, respeto, responsabilidad, honestidad, ¿sí? Y son los que ustedes me van a anotar ahí. De acuerdo a la situación que ustedes planteen que tenga que ver con democracia, son los valores que me van a anotar por consiguiente. De ahí tenemos el desarrollo, la democracia como forma de vida. Además de ser una forma de gobierno, la democracia también se refiere al modo en que conviven y se relacionan las personas. Es decir, es un estilo de vida que se fundamenta en valores que permiten todos los integrantes de una comunidad o de un país se desarrollen con libertad y armonía. Para lograrlo es fundamental que se respeten los derechos humanos. ¿Por qué? Como yo lo mencionaba, hay veces, incluso nos ha pasado a lo largo de la existencia, no todas las personas piensan, actúan y hacen lo mismo que nosotros. Cada persona tiene su forma de ser, su forma de pensar, su forma de expresarse. Y es parte de ellos la democracia, ¿sí? Democracia es que nosotros podamos exponer nuestro punto sin faltar el respeto, obviamente, pues a la otra persona y a su punto de vista, recordemos. Eso es lo que lo hace especialmente bien, ¿sí? De ahí nos vamos a ir a la actividad número 2. Dice, escribe lo que se te pide. Derecho a la libertad de expresión. Y tenemos dos preguntas y abajo de las preguntas, dos cuadritos. Dice, ¿cómo ejerzo este derecho? La libertad de expresión. ¿Cómo es que tú dices lo que piensas?
De ahí, ¿cómo contribuyo a que otros lo ejerzan? ¿Cómo haces que las personas hagan lo que tú vas a exponer o lo que tú piensas? De ahí tenemos otro esquema. Dice, derecho a vivir libre sin discriminación. ¿Cómo ejerzo este derecho? ¿Cómo ejerces tú el derecho de vivir libre sin discriminar, sin que te discriminen? ¿Y cómo atribuyes a que los demás lo ejerzan? De igual manera, ¿cómo haces que los demás puedan respetarte o hasta cierto punto puedan realizar lo que tú estás exponiendo? De ahí tenemos otro esquema en la página 203, donde dice derecho a la participación. Vienen las mismas preguntas. ¿Cómo ejerces tú tu participación y cómo haces que las personas también hagan o también lleven a cabo esto que tú estás diciendo? De ahí nos vamos a la actividad número 3. Dice, lee el texto y responde. Si viene un pequeño texto en amarillo y recuerdo a ello, y de acuerdo a esto tú vas a contestar las siguientes preguntas. ¿Consideras que en esta situación se practica la democracia? Sí y no, ¿y por qué? Recuerden, es muy importante siempre fundamentar sus respuestas, pero bien fundamentadas, no nada más un sí porque yo lo creo. Recuerden, un sí y un no, pero ¿por qué? ¿Sale? Dice, si estuvieras en el lugar de Lorena, ¿qué harías para solucionar el conflicto de manera democrática? Bueno, ahí les va a tocar dar una solución de cómo ustedes cómo ustedes actuarían o cómo ustedes actuaron en ese momento de la situación. De ahí nos vamos con el cierre. Dice, completa la tabla. Lugar, tenemos casa, escuela y comunidad. Así vivimos la democracia y aspectos que podríamos mejorar. ¿Cómo es que en la casa ustedes viven con democracia? ¿Cómo es que en la escuela ustedes viven con democracia? ¿Y cómo es que en la comunidad, o sea, en tu entorno, en tu colonia, en tu ciudad, cómo es que viven la democracia? Y lo mismo, la siguiente, ¿qué aspectos pueden mejorar? ¿Sí? Porque tomamos en cuenta que aunque nosotros participemos o nos llevamos a cabo con democracia, hay veces que tenemos algunas cuestiones que mejorar. Entonces, este es el punto importante. ¿Sí? ¿Cómo es que nosotros podemos mejorar estas situaciones que a lo mejor nosotros consideramos, ¿verdad?, que están bien, pero que no nos engañamos y que sabemos que hay que pulir un poquito, pues más que nada para una mejor convivencia y pues que nos respeten, ¿no? Y también respetar, que es un punto muy importante. Bueno, entonces recuerden, actividad del día de hoy, únicamente vamos a ocupar la guía de temas para pensar y convivir, páginas 186, 187, 202 y 203. Cuatro paginitas de formación cívica y ética, porque sería la última vez que nosotros vamos a ocupar esta materia, porque con esto damos por cerrado pues nuestros temas del ciclo. ¿Sale? Espero este video te haya sido de mucha ayuda. Recuerda que si lo quieres ir haciendo conmigo, ves poniéndole pausa a tu video para que lo puedas ir haciendo conmigo de la mano. También recuerda que te puedes unir a Zoom a las 7 de la noche. Yo te aconsejo que lo hagas porque ya realmente ahí es mucho más fácil unificar las respuestas y que tú puedas corregir a que puedas ver el video. Que también recuerda que todas las sesiones por Zoom están siendo grabadas y están siendo subidas a las materias correspondientes de las fechas indicadas en cada clase de Zoom. Bueno, espero verte muy pronto, más que nada al ratito, espero contar contigo, con tu presencia, con tu apoyo y tu ayuda, y nos estamos viendo. Adiós.